pasó, hija? Ay, mamá. Era por andar allí. Ay. Se cayó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, vos me dijiste, la niña. Vos callaste, hombre. Ay, me duele. Chingona. No, me voy a buscar a alguien, voy, que pueda sumar, vos. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Te jodiste la cara? No, de verdad. No, a mi hermana se volvió todo esto aquí. ¿Tu hermana? ¿Y anda buscando sobador para sí, que la soben a ella? Sobe. Yo soy sobador. No, vos. Yo soy sobador, neta. Si querés, vamos. Dame paja, vos. Neta. Ey, compró nueva moto. No, hombre, vos, a ver, ¿de quién es? Yo me vine a sentar y a ver si no me sacan ahí a tiro. Sí. O pues tal sí. Vez tiene el arma y... Ajá, el arma y un solo me dispara a ella. Ajá. Pues sí, que yo soy sobador, vamos. Oh, mentira, vos no te creo nada. Yo soy sobador, en serio. Dame pago, no bien. Te creo nada. Vamos, pues. Vamos. Pues, yo no te iba a cobrar, te vas a buscar a otro y te va a cobrar. Vamos, pues vamos, chirinito. Dale, te llevo yo, pues, te llevo yo. Dale, pues, chirinito. Dale. Dale, chirinito. Ay, no, 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 es para allá. Así es, apúrate que... Aquí viene el muchacho. Ah, este, aquí es. Buenas. Yo soy el sobador. Ella es la que se molestó. Sí, ella es la que está golpeada. Sí, mire, aquí en la pierna, quizá porque... Ay, pobrecita. Es que aquí es. Ahí es. Sí. ¿Y cómo fue? Pues que, ¿cómo fue que le pasó? Es que andaba allá cortando unos jocotes. Ah. ¿Y quiere venir a revisarla? ¿Y por dónde fue? ¿Qué fue lo que le ocasionó el accidente? Es que me cayó un palo. Ay, pues el palo jocote le cayó encima. No, sí, ahí fue. Sí, este. Ahí me busqué. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, los dos pies fueron. Ay, juela, sí, ahí se ve que le han quedado todos chuecos. Sí, así son ya. Sí. Sí, como. ¿Y cree que se va a recuperar rápido? Pues, no sé, tía, porque de verdad que se ve bien mala. Ay. Pero ¿y cómo fue que le pasó eso, pues? No sé, ella andaba allá en patio, no sé qué andaba haciendo. Ay. ¿Y cómo fue que, qué fue lo que le provocó el accidente, accidentoso? Es que andaba sacando unos cocotes. ¿Cocotes andaba? Sí, unos palos que tiene uno ahí. ¿Crees que todo le va a quedar bien así? Que... Los pies, sí, ya son así, no creo, pero... puede ser que esto de acá, este huesito acá, es el que se ha lastimado de él. ¡Ay! Pero, mire, necesito un poco de privacidad para no hacer bien mi trabajo. Que me sobe porque... ¡Ay, no lo aguanto! Ajá. Ah, está bien, va a ser lo que sí. Este es, ¿verdad? Los dos. Los dos. Ay, y le cortó el dedo. No, así es. Ay, no. Mire, respire profundo porque tengo que hacerle llegar a un cordón desde aquí, mire, hasta aquí, ¿ver? Ay, Dios mío, y esto se le ha hinchado, mire. Se le ha hinchado demasiado. Sí, mire. Hinchado, pobrecito. Uy, pero antes no le quebró los pies ese árbol que le cayó. Es que, mira usted.
Ay, pero... Mire, usted respire profundo. Respire profundo. Ay. Así me... Oye el otro, oye el otro. Levante medio aquí. Ay. Tiene que ser fuerte. No es nada fácil. Afloje este pie. Aflójelo. Así. Oye el otro. Ay, 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 que me duele. Ya, mire esto. Estírelo así. Pero fíjese de que como que el dolor hasta aquí me duele. ¿En serio? Hasta, es que, si hasta me... ahí le duele. Ay, pero me voy a dar vuelta porque... Dese vuelta. Ay, qué hinchado tiene ahí. Por aquí. Mire, esto de aquí, mire, se le ve muy mal. Es que quizás de ahí el golpe que me dio una piedra. En eso de aquí también. También. Ay, Dios mío, qué mala está. Ay, ay. También ahí le duele. Ay, no, la clavícula clavicular se va a desclavicular. Eso sí está malo. Huela. Mire qué hinchado tiene ahí. Es demasiado malo. Uy, malísimo. Si eso no llega a llegarle al puesto, se le va a ir por un lado. Más de lo que ya lo tiene. Sí. Ahí está muy demasiado grave. También aquí. Sí, por aquí me golpeó. Por ahí se golpeó. Por aquí, le duele por aquí. Porque tengo hinchado ahí. Uy, hinchadísimo tiene. Ay, no, hinchadísimo. Es que se cagó una piedra que estaba allí de un solo. Sí. Y esto no, no le duele más por acá. Eso de aquí también está por también. Aquí. Ay, el hueso tubular es. Dios mío, santo, que usted de dicha no quedó inválida ahí. Sí. Mire, la rodilla no le duele. Bien, también. Sí, que le veo bien mala. Sí, pero de aquí, de mire que hasta sudando estoy. Aquí de este lado. También le duele ahí. Sí, de los dos lados me duele. En serio. Ay, pobrecita. Ay, mire que. Uy, hasta un aire salió por ahí. Que andaba bastante aire. Ajá. Ay, ay, va que sí duele, pero ya se va a poner mejor, ya, a ver. Sí. Ay, sí, ojalá. William, vení. ¿Qué, mamá? Mira, ¿dónde encontraste el sábado? ¿Me digo? Sí. Él ahí lo mira, ahí por la cantina, pero de casualidad lo hay abajito. Lo hay. Pero es sobador. ¿Sobado? No, sobador, porque no, para eso lo mandé para llamar para que sobara a tu hermano. A mí me dijo que era sobador. Pero no le haya tallado. Pero de verdad, sobador, ¿eh? A mí sí me dijo que era sobador. Ah, no, sobador, perdón. Voy a ver qué pasa, porque ya no oí que se quejara a tu hermano. Sobador, quizás es mi sobador. ¿Cómo te sientes? Ay, ay, mamá. ¿No ay. Se te quita el dolor? Uy, poquito, ¿no, pero ya como por hasta aquí me llegó ya? ¿Será que no era sobador ese? Ay, yo no me puedo levantar, mamá. Ya me tuye. Yo creo que me pandió ese más. Peor te dejó, hija. Ay, sí. Usted. Imagínate, quizás ni sobador era ese. Yo creo que lo bajaron, hija. Ay. Que no era sobador. Quizás no, porque, ay, no, hasta aquí me dolió ahora, mire, después que ni me dolía, ¿no? Es que este William, imagínate, lo mandamos a buscar un sobador y a ver quién trajo. Tío, y a ver a quién trajo, imagínate, a ver, quizás en la calle lo vio y lo trajo para acá diciendo que es sobador. Sí, pero voy a ver, entonces... Con cuidado. Ay. Con cuidado. Ay, no aguanto.